Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Guerreros tienen su tercer refuerzo, el español Fran Villalba. Santos sumaría un refuerzo europeo para el torneo Apertura 2024, pues estarían por amarrar al futbolista español Fran Villalba, quien en el torneo pasado militó en el Sporting de Gijón, club propiedad de Grupo Orlegui, mismo dueño de los Laguneros. Santos estaría por sumar a un nuevo refuerzo para este siguiente apertura y sería un jugador procedente del fútbol de Europa, pues ya tendrían amarrado al futbolista español, quien actualmente se desempeña en la segunda de España. De acuerdo con información del diario español El Comercio, las negociaciones entre Santos y Fran Villalba ya están muy avanzadas y solo están pendientes de la firma del jugador que se uniría al equipo mexicano a partir de este verano. Según dicho medio, el futbolista español firmaría un contrato por 3 temporadas. Fran Villalba pertenece al Sporting de Gijón, club que es también propiedad del Grupo Orlegui, dueño de Santos, por lo que el movimiento se haría sin mayores inconvenientes y de esta manera se sumaría un jugador de gran experiencia en el fútbol europeo para tratar de ayudar a Santos. Fran Villalba nació en Valencia, España y tiene 26 años. Juega en la posición de medio centro ofensivo, pero también puede jugar más retrasado en el mediocampo y como extremo derecho. Tiene una amplia experiencia en el fútbol español, pues comenzó en los juveniles de Valencia y después pasó a Numancia. Por otro lado, JJ ya tendría fecha de debut con Santos al recuperar su nivel con Nacho Ambriz. JJ Macías no ha perdido el tiempo. El domingo fue presentado como nuevo jugador de Santos. Este lunes ya se incorporó a los entrenamientos y podría debutar bajo el mando de Ignacio Ambriz el próximo fin de semana. El ex delantero de Chivas se presentó a temprana hora para las pruebas médicas en el laboratorio de fisiología del club al interior del territorio Santos Modelo y después se puso a disposición de su nuevo entrenador. También convivió con el resto de sus compañeros, quienes ya tienen algunas semanas de trabajo en la pretemporada. JJ no tiene problemas físicos ni recaídas de las lesiones en la rodilla que vivió con Guadalajara, por lo que no tendrá problemas en continuar con el ritmo de la pretemporada. Inclusive podría debutar como jugador de Santos Laguna el próximo viernes. Los guerreros enfrentarán a sus hermanos en la Liga de Expansión MX, Atlético La Paz, en el territorio Santos Modelo en punto de las 19:30 horas. Este partido será el último de la pretemporada lagunera antes de iniciar el Apertura 2024 de la Liga MX. Pero ¿cuándo juega Santos Laguna en el Apertura 2024? Santos Laguna iniciaría el Apertura 2024 en calidad de visitante cuando en el día inaugural 5 de julio enfrenten a Puebla en el estadio Cuauhtémoc a las 19 horas. Posteriormente recibirán a Pumas en el TSM en el 13 de julio y visitarán a Atlas en el Jalisco en la jornada doble del 16 de julio. Para la cuarta fecha serán el anfitrión de Tigres antes de que la Liga MX tome una pausa de un poco más de un mes para competir en la Leagues Cup junto a la MLS. El primer encuentro de los dos de la Laguna en el torneo norteamericano será el 31 de julio contra el DC United y también comparten grupo con el Atlanta United. Finalmente, Santiago Muñoz, delantero de la escuadra de Santos Laguna, ve con buenos ojos que lleguen a competencias en la ofensiva del conjunto de Torreón, ya que aseguró que con la contratación del atacante José Juan Macías se potenciaría el equipo, pues lo conoce de su paso por la selección mexicana de la categoría sub-23 y sabe de su calidad. Es un gran jugador, sabemos la experiencia y lo vivido que tiene. A mí me tocó conocerlo en el preolímpico, en ese tiempo con selección, lo conozco, es muy buena persona. Mientras venga a sumar es algo bueno, contento de que vengan jugadores así, que vengan con esas ganas de que sabemos que JJ tiene una revancha consigo mismo y seguramente nos va a sumar mucho, afirmó. Muñoz, quien ha logrado marcar goles en partidos amistosos que ha sostenido la escuadra de Santos, se mostró motivado previo al arranque de la apertura 2024, contento por eso, son juegos de preparación y uno así los toma, para agarrar la idea del profe y del cuerpo técnico. Más que nada el anotar es algo que te da confianza y yo me siento tranquilo, me siento contento con la pretemporada, con los partidos y ya listo para lo que venga, expresó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. ¡Hasta la próxima!